Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Pascual Cervón, analista internacional de la Universidad UTE, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de lo que acontece en el contexto latinoamericano, pero principalmente en Bolivia. Pascual, ¿cómo entender este triunfo que muchos lo consideran histórico? Porque parece ser, si se confirman los resultados, que Luis Arce ganará en primera vuelta con algo más del 52% de los votos. ¿Cómo entender estos resultados? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, sí, tenemos que esperar una confirmación oficial de los resultados, pero para poder entender esta victoria, nosotros tenemos que hacer una comparación con las elecciones del 2019, en donde nosotros podemos observar una casi exacta transferencia de votos desde los que soportan a Carlos Mesa hacia los que están soportando ahora a Luis Arce del MAS, ¿ok? Porque en el 2019 Carlos Mesa estaba con un resultado del 38% y ahora está por el 33%. Es decir, que hay un 5% de votos que se perdieron y que se sumaron a los votos que había recibido en el 2019 Evo Morales y que ahora se encuentran, digamos, entre los votos que ha recibido Luis Arce. Por tanto, eso significa que en este año de gobierno interino, posiblemente una parte de los electores ha modificado su opinión en propósito, digamos, al gobierno, evidentemente, del expresidente Evo Morales, y de forma negativa, es decir, que este año de gobierno interino ha influenciado negativamente este porcentaje de votos y lo ha transferido, digamos, al partido, digamos, de MAS, ¿ok? De la supuesto ganador Luis Arce. Ahora, Luis Arce tiene, diríamos, muy buenos antecedentes como ministro de Economía, fue quien de alguna manera logró un buen crecimiento, se habla de un 5% promedio anual en los últimos años de Bolivia, por un lado. Por otro, redujo, se dice, 3 millones de personas, la sacó de la pobreza, entre otros logros. ¿Esto también fue argumento para que los bolivianos se pronuncien por Arce? Puede ser, no hay que, digamos, no hay posibilidad de negar los logros en términos económicos que ha conseguido el gobierno de Evo Morales y particularmente a través de la gestión de Luis Arce como ministro de Economía y Finanzas. Pero también tenemos que entender que el MAS es un partido arraigado territorialmente, lo que podríamos decir no lo son efectivamente los partidos de la oposición que competían en las elecciones. Nosotros tenemos que imaginar a Bolivia como un gran estado. También geográficamente Bolivia representa un territorio más grande de Ecuador, ¿no es cierto? En donde la diferencia entre centro y periferia está en favor de la periferia, ¿ok? Y el MAS, efectivamente, como partido, está arraigado en los sectores poblacionales que se encuentran en la zona rural, ¿ok? Entonces, sí hay un mérito de la figura de Luis Arce, innegable, pero también, digamos, la mayor parte de los votos, yo creo, sean atribuibles directamente a la gestión, digamos, electoral del partido, a la gestión de la situación electoral. Hay quienes dicen, Pascual, y no sé si usted coincide con este criterio, que el triunfo del MAS ha sido la única manera de redemocratizar Bolivia en forma pacífica. ¿Usted cree que así será? No creo. En lo personal, nos encontramos ahora frente a una paradoja de la democracia, porque por un lado, digamos, la victoria del representante de Evo Morales, porque Luis Arce se aventaja muchísimo también de la imagen de Evo Morales para su victoria, ¿ok? Representa efectivamente un ultraje a la victoria electoral del referéndum que impedía la reelección de Evo Morales, ¿ok? Entonces, en este momento hay una grandísima cuestión. La mayor parte, digamos, de los académicos están preguntando si Luis Arce
no abrirán nuevamente la puerta para el regreso de Evo Morales a Argentina. El regreso del exilio de Evo Morales desde Sí, Argentina. Ahora, de Evo ¿qué Morales. significa, cuál es su lectura, Pascual, de este triunfo de Bolivia en el contexto latinoamericano? Hay quienes dicen también que la izquierda se está nuevamente, de alguna manera, reposicionando en Latinoamérica. Bueno, ya tenemos el caso de Argentina, hay quienes también hablan del caso de México. ¿Usted cree que esto va por ahí? Tenemos que aclarar que yo creo en lo personal que Bolivia sea un caso totalmente sui generis en el contexto regional latinoamericano, porque sí, nosotros podemos observar a través de los resultados electorales que hay un posicionamiento de este país en una zona electoral izquierdista, ¿okay? Que no necesariamente representa la misma izquierda que se ha afirmado en otros países, en otros contextos de la región. La izquierda, digamos, argentina presenta, por ejemplo, diferencias sustanciales de la izquierda boliviana. Y también los electores que se presentan como izquierdistas o socialistas, si queremos, en Argentina, no representan la misma clase social que en Bolivia vota por el partido del MAS. Entonces, sí hay unas diferencias que tendríamos que notar. Obviamente, es posible que los diferentes partidos ganadores y que pertenecen al área izquierdista en un cierto momento puedan alinearse como para reforzar a nivel regional un discurso, digamos, nuevamente socialista, nuevamente izquierdista, como se ha afirmado, digamos, en la década anterior. Una cuestión final y rápidamente, Pascual, por cuestiones de Sí. tiempo. ¿Usted cree que podemos hacer una relación o podríamos hacer una relación de lo que sucede en Bolivia y de lo que podría suceder en el Ecuador? Es decir, Evo Morales, Arce, Rafael Correa con el candidato Arauz. Yo creo que no. Y, no quisiera pronunciarme sobre un tema tan complejo en este momento, porque, digamos, el tema, digamos, la competencia de un analista es ver los hechos y dar una interpretación, ¿no es cierto? No hacer previsiones. Sin embargo, me pronunciaría diciendo que no, porque el cleavage electoral político que nosotros tenemos en Ecuador no es el mismo que tenemos en Bolivia. La diferencia área rural, área urbana en Ecuador es mucho más, digamos, balanceada que en el contexto boliviano. Muy bien. Entonces, eso podría influenciar en digamos, las próximas elecciones. Muy bien. Gracias, Pascual. Pascual Cervoni, analista Me internacional de la gusta. Universidad UTE. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa en Telerama Noticias. Ya volvemos con más.